Buenas noches y bienvenidos al Power Ranking 100 Yardas. Hoy con alguien nuevo, porque en 100 Yardas hemos decidido que queremos empezar eh, a traer por aquí a amigos que pensamos que son gente muy interesante que puede aportar muchas cosas respecto al mundo de la NFL. Por eso, hoy, buenas noches, Jesús Soler. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iker? Encantado de estar aquí. Vaya Musicón, tenéis la entrada, por cierto. Me ha encantado. En la serie eh, muy, de eso vamos a obrar. Sí, sí. <laughs> Vaya Musicón. Nada, muy, muy contento de estar aquí con vosotros y hablar un poco con tus Power Rankings, que están formato, ¿no? Sí, señor. Ya llevaba años haciéndolo en, en sí. Twitter, donde siempre tenemos debates eh, muy divertidos. Por cierto, Jesús Soler ya lo tiene puesto ahí en, en su ventanita. Para quien no lo uh -huh. sepa y quien no le siga, en Twitter un malkicker que hace un trabajo excelente, eh, súper interesante y que recomendamos desde aquí eh, sobre estadística avanzada, que seguro que hoy nos deja alguna cosita, pero para quien no lo conozca, de verdad que, que lo siga en Twitter porque merece mucho la pena. Y Jesús, antes de empezar, vamos a dejar claro a todo el mundo que los Power Rankings no son nada que, que se escriba en piedra, ni, ni, na, ni nada eh, absoluto, son opiniones. Si ponemos... Eh, a vuestro equipo un poquito más arriba o un poquito más abajo de lo que vosotros pensáis, solo es nuestra opinión. Estamos aquí para debatir y sobre todo para aprovechar este rato para hablar de, de los equipos, ¿no te parece? Sí, los, los Power Rankings un poco lo que al final es, es, es poner plasmar en una lista un poco las sensaciones que tiene uno. Sobre, sobre ese equipo, ¿no? De una forma ordenada, ¿no? O sea, como agrupando es. en bloques, ¿no? Pues mira, con esta, esta parte arriba tengo estos equipos, pero reflejo un poco la sensación del momento. Entonces es, es algo, evidentemente, muy subjetivo, como todo. Las estadísticas que hago yo también son subjetivas. Así que. Así que. Pero es, es divertido porque nos da pie a poder debatir y a poder hablar. qué es de lo que se trata esto. Y antes de empezar, eh, un par de cositas. Recordamos a todo el mundo que aquí en Twitch a quienes eh, ya vemos que hay muchísima gente dejando en los comentarios. En cuanto acabemos uh -huh. el Power Ranking, contestaremos algunas preguntas y vamos a ir a otra cosa y luego contestaremos algunas preguntas más. Y a todos los que paséis por aquí, os recuerdo algo que ya dijo eh, Ponseti el pasado lunes, a todos los que os suscribáis al canal de 100 Yardas de Twitch, vamos a sortear en septiembre una camiseta original de Brett Fabre, wow. en octubre una camiseta original de John Elway... Y en noviembre, un casco de los Redskins que está ya totalmente descatalogado. Así que para los que os animéis, que ya sé que sois muchos, tenemos, tenemos esos premios. Y nada. Vamos, vamos al lío, Jesús. Lo primero, y antes de ir con. Vamos a ir del 10 al 1, te quiero preguntar por un par de equipos que no han entrado en, en el Power Ranking. Primero una pregunta en negativo y luego una en positivo. Y empezamos por, por lo negativo. ¿Quién te preocupa más de Green Bay? y de Titans, que son dos equipos que creo que muchos pensamos que deberían haber estado que, o que iban a estar en este eh, top 10 de Power Ranking, y yo no he metido. Entonces te pregunto, ¿cuál de los dos te preocupa más? Me preocupa bastante más Titans. Eh, Packers no tengo ninguna duda de que va a ser un, un equipo potente. Tenía un accidente, también uno, unos, unos, seis que nos han sorprendido y que seguramente hablaremos luego, pero, pero lo que. De Packers no, no me preocupa. Tiene un equipo suficientemente fuerte y creo que, que, que van, a, van a van a superarse a eso. Titans sí que me preocupa, sí que me preocupa por, por varias razones. Eh, su limitación que ya tiene el año pasado la defensa. Se, se ha sumado que, bueno, el otro día no tuvieron, un, no tuvieron suerte porque Arizona plantó una defensa descomunal y, y te tocó bailar con, con una muy fea, pero sí que es cierto que, que el ataque, eh, todo y tener muy buen rendimiento el año pasado no, no me parece que pueda rular o parece que creo que tiene más problemas para trabajar a partir de ahí. No, 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 me, no me fío mucho. creo No me sorprendería que Titans cayera bastante este año. Puede que no, ¿eh? puedo equivocarme, pero no me sorprendería. Sí, yo estoy contigo. ¿eh? A mí también me preocupa mm. más Titans eh, porque la defensa ya era mala el año pasado, era horrible mm, en tercer eh, down. Sí. Pero era un gran ataque, era un ataque top 5 sí. de la NFL. Sí. Y comprobar que fueron incapaces de proteger a su quarterback, incapaces de abrir ningún tipo de espacio para establecer la carrera. Y te digo una cosa más, ¿sabes? ¿Cuántos pases de Play Action, que el año pasado eran uno de los mejores equipos de la NFL en Play Action, lanzaron en todo el partido? Solo dos. Entonces te da por pensar que lo que heredaban de Arthur Smith no se han quedado muchas de esas cosas buenas. Sí, es, es complicado porque a esto Smith tampoco le está yendo muy bien en Atlanta. No, no, no. no le ha ido muy bien. al No, pero creo que eso es otra cosa más de no, falta de efectivos es y demás. Hay, hay, hay es más. ¿eh? Eh, sí, que es cierto que el, el, el play action es muy efectivo, pero no estuvieron. no, no Digamos que ya empezaron al, al remolque. Cuando vas a remolque, a veces es difícil tirar de play action, ¿no? Entonces, eh, se convierte en mucho menos efectivo. Eh, esa, línea, esa línea da miedo. Y esa línea da miedo porque no puedo abrir líneas a, a, ¿A, Henry? a Henry. Recordamos que en un juego de carrera, un 70%. O así suele ser trabajo de línea entonces si no te abre carreras por muy henry que tengas no te va a conseguir yardas y eso juntado a que tampoco puedes proteger a Tanya y que necesita tiempo esos bullet que haces cuando rota digamos cuando corre hacia un lado el otro día Channel Yo se los había de memoria bueno. eh, y los cazó todos eh, y como esos no sepan encontrar y ajustarse pues pues da es que preocupan preocupan y ahora en positivo hay tres equipos que no están en mi en mi top 10 uh -huh. eh, yo hay uno particularmente que me da mucha rabia no haber metido. Así que te pregunto, ¿cuál de los tres meterías tú? Porque no han entrado ni Chargers, ni Broncos, ni Cowboys, que incluso habiendo perdido los Cowboys, son tres equipos que nos dejaron, creo que, muy buen sabor de boca. ¿Cuál echas más de menos en el top 10? Mira, eh, a día de hoy... Eh... Evidentemente, tengo muchas ilusiones puestas en, en Charges por Staley y lo que puede proponer y en Herbert, pero a día de hoy creo que se lo merecería estar broncos, porque Fan yo me parece un entrenador. Bueno, Staley vive, viene de él, viene de su árbol y varios entrenadores más. El que es el que está en Chicago, el que está también en, en Green Bay y creo que es un gran entrenador, que está haciendo un gran equipo eh, su único fallo es el, la posición de 4 y el otro día, pues la verdad es que fue un partido Teddy como no ha hecho en su vida y la verdad es que me parece un equipo muy bien entrenado y por tanto a día de hoy yo lo colocaría por, por ese mérito que tiene el hacer un partido así, me, me gusta Broncos y me gusta lo que propone. Sí, casualmente le, eh, la tendencia defensiva Vamos a decir, no predominante, porque sacaste hace poco un hilo muy interesante sobre las tendencias en defensa de la NFL, donde uh -huh. decías que todavía la Cover 1 y la Cover 3 siguen siendo las que uh -huh. más se utilizan, pero te diría que la influencia más grande hoy en día y, y la que está tomando eh, predominancia es lo que Big Fangio llevó un poco al éxito total a aquellos uh -huh. Chicago Bears de creo que era 2018 y que ¿Sí? el año pasado Brandon Staley expande, ¿no? de, de, de una manera muy inteligente en los Rams y que está contagiando a muchos coordinadores defensivos de, de la NFL, ¿no? Sí, es el, el otro día y al año pasado, por ejemplo, Royce también tuvo muchos problemas contra, una, contra los dos, dos safeties profundos, cover 2, cover 4 eh, no se usa tanto porque evidentemente te expone mucho contra la carrera o has de tener jugadores por ejemplo si tienes un Aaron Donald que te cubre dos gaps o tres casi si quisieras eh, puedes usarlo más quizá no se use tanto en uso porque aún la Cover 1 y Cover 3 nos permite eh, defender la carrera y viene desde la Legion of Boom, pero sí que es cierto que, que cada vez es más predominante y es determinante en, en drives clave, ¿no? que al final eh, con unas ofensivas cada vez más dominantes porque tampoco les dejan a las defensas poder llegar con el reglamento, pues eh, parar en drives claves, ahí esas, esas formaciones sí. de speed safeties de dos safeties profundos van a tener muchísimo protagonismo. Eso es, y eh, no sé si hoy o ayer ponías un gráfico con los equipos que más utilizaron en la primera jornada este, este, esta mm. eh, muestra o esta mirada eh, pre-snap de dos safeties profundos, el Hai, ¿no? Sí. Eh, y no me sorprendió nada cuáles no, no. eran los, los equipos que más lo utilizaron. Sí me sorprendió ver a los Saints tan arriba. Y explica mucho de los problemas de los Packers en este partido. No fueron capaces de tener la paciencia necesaria contra una defensa que te dice: largo, no me vas a jugar. No, Rogers, ya el año, justo Doug Farrar eh, publicaba un artículo hablando de esto: de, el año pasado, poniendo en datos, ¿no? el año pasado sufría bastante contra sentados safeties profundos. Eh, Royes siempre te puede hacer daño, aunque tengas dos profundos. Pero sí que es cierto que le pone claro. incómodo, claro, porque es Rogers, pero le pone incómodo cuando, cuando mm -hmm. tienes que montar en pases más intermedios, ¿no? Y no tienes esa amenaza profunda que juega también. Y, y va a ser determinante. Y, y vamos a ver cómo se reponen a eso, va a ser interesante. Sí, creo que luego nos vamos a encontrar con más equipos donde vamos a tener mm -hmm. que, que recurrir a, a, esta, a estas nuevas tendencias defensivas. Pero precisamente voy a empezar en el 10 con un equipo. Que el año pasado le pasó todo lo contrario. Los Bills, que eran uh -huh. el equipo que más blitz sufrían de toda la NFL. Claro que cuando juegas contra los Patriots, cuando juegas contra los Dolphins, que son equipos muy agresivos uh -huh. en eso, y se encontraron contra unos Steelers de los que puedes esperar esto, e hicieron todo lo contrario. Presionaron solo con los cuatro de arriba, una mara por detrás. No hubo eh, una respuesta adecuada de los Bills. No sé tú, yo los tengo el 10 pero habría esperado tenerlos mucho más arriba. Yo esperaba un inicio mucho más fuerte, mucho más rápido de, de Búfalo esta temporada. Sí, la verdad es que sí, sorprendió a todos esta... La verdad es que hizo un partido perfecto Pittsburgh. ¿eh? Pittsburgh sigue teniendo una defensa, cosa que es muy difícil. Mantener una defensa que fue top de un año para otro es muy difícil y parece que está en esa línea. Y el año pasado, frente a coberturas al hombre, sobre todo, pues, eh, Allen, era, bueno, era bueno, unos, unos números mejor, estratosféricos sí. en general, pero sí. eran unos números estratosféricos Bajaba un poquito, aun siendo muy buenos, frente a coberturas más en zona, zonas mixtas, pattern match eh, diferentes eh, mm. zona. Y, y el otro día justo planteó eso, ¿no? Un Fitzpatrick Estelar que estaba en todos lados, eh, una presión muy inteligente, con, con muchos movimientos, muy creativa. Eso cortocircuito a Bills, cosa que bueno, te puede pasar un día, no me preocupa por eso. Eh, hizo el partido perfecto. Por, aparte de Pittsburgh, sí que me parece que, que sigue faltándole Big Ben, no tiene brazo y eso les va a lastrar durante la temporada, por mucho que la defensa esté un paso por delante. Luego vamos a llegar a los Estiles, que los sí. tengo un, un poquito más arriba. Pero en el 9 tengo a, a San Francisco. Jesús, quizá ese susto final eh, les quita un poquito de hype, pero lo cierto es que estaban llevando, no era un rival de los más duros, pero estaba llevando el partido. Como había que llevarlo, estuvieron casi 30 puntos arriba. Y te da la sensación, eh, y hago un poco de hincapié en el ataque de, de Shanahan, el ataque que mejor y más utiliza el motion, pre-snap, el ataque que. Eh, no sé cómo decirlo, que, que tiene una carrera más. No sé, creativa, que te pone a correr casi a cualquiera. Eh, y desde el principio viene mostrando que, que van a ser capaces. Garoppolo jugó un gran partido, dicho sea de paso. Sí, eh, digamos que. Esto que hablábamos, no sé, final a veces que la NFL es un deporte muy ajustado, y lo hemos visto mil veces. Es decir, tienes partidos súper controlados, bajas un pelín el pistón y al final parece que te cogen, pero no. ¿eh? Eh, esa parte yo la obvio porque en verdad el partido dominó mucho. Sí que es lo que es cierto, este juego tiene un juego muy pesado, muy basado en formaciones pesadas, con mucho movimiento pre-snap. Una, con mucha carrera, y una carrera que es realmente explosiva, es decir, cuesta encontrar carreras explosivas, la carrera siempre es un poco más efe, menos eficiente que el pase, pero con él encuentras carreras muy explosivas que dan de retorno de eficiencia muy grande y aparte, eh, un pase, pases con Garópolo que era un quarterback que ya funcionó el sistema cuando estaba sano uh -huh. no tendría por qué dejar de funcionar, no hay más colaboración que le propone Trey Lance y esa esa especie de, de, de engaño total, ¿no? si, si la NFL es el fútbol, es un deporte de engaño lo que propone Shanahan es el engaño continuo es, eh, las defensas es que no, no sabes por dónde te va a venir sí, me, preocup, me, me preocupa un poquito más eh, la, la defensa de, de San Francisco no por falta de talento que creo que tiene muchísimo, creo uh -huh. que su línea de linebackers es de las más veloces de la NFL y ajustan muy bien y encima ha vuelto Nick Bosa pero pff, el asunto de la profundidad de sus cornerbacks se puede convertir en un problema ¿eh? es algo y además ahora que han perdido a Jason Barrett otra vez pobre pero pero creo que es un asunto del que preocuparse en la defensa de San Francisco sí sí eh, cuando tienes un ataque tan potente por eso en los últimos años hemos ido viendo como teniendo un ataque muy potente y una defensa de un rango medio alto eh, puedes llegar a, a muy muy lejos no a, a finales de conferencia Super Bowls etcétera sí que yo creo que que aun estando un nivel poquito bajo en la secundaria tener problemas eh, me parece un equipo muy muy solvente que falla en, en ese lugar, ¿eh? pero yo, yo incluso lo tendría más arriba donde lo tienes tú, creo. ¿Tú lo tendrías más arriba San Francisco? Ver. Yo creo que ah, sí. No, no me lo he hecho, a lo mejor luego me lo hago y digo, ah, pues no. No, pues <laughs> no, no, pero para, para eso estamos, para que me digas quién ves más sí, arriba y más abajo. En el octavo puesto, y eso que perdieron, yo no lo dije el lunes, no me bajo para nada del, del, del tren del hype, eh, tengo a los Browns, que uh -huh. quizá no acabaron tan bien pero creo que plantearon un partido muy inteligente y estaban jugando de una manera muy efectiva a los Chiefs, jugar en Arrowhead cuando vuelve el público contra Mahomes. Son muchas cosas, pero tengo la sensación de que son capaces al menos de jugarles de tú a tú. Así que yo creo que a los, a los Browns los voy a subir de, según pasen las semanas. De momento en el 8. Seguro, seguro. Los Browns solo te dicen un partidazo que aún no saben cómo lo pudieron perder. Es decir, haces casi todo bien, porque al final haces casi todo bien, pero claro, en frente tienes los Chiefs que... Solo han de coger una migaja para destrozarte, y que es el de Los Browns, creo que es el equipo más, de los, a menos a mi juicio, de los más equilibrados de la liga. en Todas las unidades, tanto en talento como en unidades individuales, como están entrenados, es un equipo absolutamente equilibrado. Y eso al final eh, te, va a, te va a hacer subir mucho, porque en estos partidos. Es decir, normalmente lo. Los equipos se juegan su futuro contra los equipos que son muy inferiores, contra los que son como tú, un poco superior, es un poco caro, Cruz. Pues ten un buen día o no. El otro día no tuvieron suerte. Pero este equipo va a estar muy arriba. Este equipo sí, es el segundo año que repiten quarterback y, y entrenador, cosa que es muy buena uh -huh. para el ataque. El ataque que el año pasado fue el que más dinero gastó en cuanto a, uh -huh. a CAP. Este año están exactamente los mismos. De hecho, vuelve Beckham de lesión, que por cierto se va a perder también el segundo partido de, de temporada. Pero sí que han hecho un, una inversión y un cambio un poco de paradigma en, en la defensa. Los Browns están en est, entre esos cuatro equipos que más utilizaron mm. los dos safeties profundos. Creo que necesitan un poco más de tiempo, creo que contra Mahomes las cosas nunca son sencillas, pero, pero es, es un equipo que me resulta muy sí, interesante. Mira, mira. Sí, no, que miraron de una inversión más, más en Pass Rush, una versión más en cobertura este año, porque evidentemente es una liga de pase y en, una, y en una conferencia donde hay mucho. Y en ataque, bueno, destacar también la línea que daba, si la media de la liga son 2,6 segundos más o menos, les daba más de 3 segundos a, a Mayfield para pasar y eso, y cuando tienes eso, pues es un regalo. Es una línea fantástica tanto en protección de, de pase como, como abriendo huecos en, en la carrera. En el 7, tengo a Seattle. Y para mí el gran protagonista de Seattle es Sean Waldron, coordinador uh -huh. ofensivo que viene de, de la cuerda o del árbol de, de Son Bay que ha llegado para corregir el gran problema que tuvo el ataque de Seattle el año pasado, que es precisamente lo que les costó jugar contra dos safeties profundos. Estas eh, defensas que eh, cuando te empeñas en empujar el balón al fondo del campo no te dejan, no dejan. Y, el, y el ataque de. Decíate, el año pasado fue muy unidimensional. Sean lo ha cambiado por completo. Ha decidido que te da estas opciones de soltar el pase rápido para evitar la presión, que lo que te ofrecen este tipo de defensas, que son los checkdowns, las screens, los pases de corto yardaje, y eso te lo junta o te lo mezcla con siempre una amenaza profunda. Y cada vez que leyeron el single high, machacaron a los Colts. A mí me da muy buena espina que un quarterback con los recursos que tiene Russell Wilson, que los tienen tres o cuatro en toda la NFL, encuentre el equilibrio, me parece que puede ser un equipo realmente peligroso y un equipo a tener muy en cuenta. Eh, es uno de los equipos que más me chifra en este inicio, de los que más estoy sobre reaccionando. Luego yo me también, digo, ¿eh? si es verdad, ¿no? Pero, pero me chifra mucho, porque es precisamente eso. El otro día, incluso con bastantes formaciones en empty es decir, sin running backs, cinco receptores, con una variedad de profundidades, de. de tanto estirando en lo ancho como en lo, como sí. en lo largo del campo y claro y, y con un Russell Wilson que es experto en evidentemente en todas sus bondades y también cuando las jugadas están rotas le da una versatilidad que como tú dices el año pasado no tenía no en otra y, y, y después de varios años con Russell Wilson diciendo este ataque es muy plano de repente este año ver algo diferente ver que explotas las cualidades realmente de Russell Wilson, porque el año pasado se amaba diciendo vamos a darle más el balón, pero no le dieron más armas. Es decir, no, no, no había innovación. Este año es vamos a darle el balón, pero vamos a hacerle un, que, que pueda pasarlo, que pueda pasarlo bien. Y, y claro, y es que lo que nos puede proponer este, este equipo es, es maravilloso. La verdad es que estoy muy arriba con con Yo también, ¿eh? El, el año pasado, el 40%, el 40% de los snaps eh, que Russell Wilson pasó el balón estaba contra dos safeties profundos, nunca mm. encontró soluciones y ya ha empezado muy bien es verdad que la defensa de los Colts no es exactamente eso pero sí vimos ese equilibrio ese reparto del juego vimos una cosa completamente distinta y además uh -huh. su defensa fue muy buena su, su línea defensiva hizo sí. un partido extraordinario contra la que se supone faltaban eh, hombres muy importantes en la línea pero contra la que se supone que es una de las fuerzas de, de los Colts la carrera pues la detuvieron por completo uh -huh. sí sí es, es, es un equipo que lo, lo tengo muy favorito, ¿eh? lo tengo bastante favorito en su división, y la verdad es que, que, que me lo merece, porque Russell Wilson es un, es un pedazo de cuatro. Y eso, que es una división donde los cuatro equipos ganaron, dice? donde los cuatro dice? equipos nos dejaron un muy buen sabor de boca. Ya he sacado dos equipos de esa división en este top 10: 49ers en el 9, Seattle en el 7 y en el 6. Quizá sobre reaccione un poco con ellos, pero tengo a los Cardinals, porque jugaron un partido extraordinario. Porque Kyler Murray parecía que la, la versión. Que soñaban de él, capaz de empujar el balón eh, en, en pases profundos, capaz de, de correr eh, tomando muy buenas decisiones, cuatro touchdowns, uno de carrera. Eh, pero la defensa fue extraordinaria. La defensa de los Cardinals, lo, lo comentamos antes al citar a los Titans, mm. le hizo la vida imposible a, a un ataque que nunca encontró soluciones. Contra un pass rush bestial, claro, cuando tienes a J.J. Watt por un lado y le mandan ayudas y te crees que le puedes dejar en uno contra uno a, a Chandler-Jones, bueno. Chandler Jones masacró a Taylor Lewan, le hizo completamente polvo. Y no sé, de, sé que tienen esta asignatura pendiente de ser capaces de hacerlo de manera sostenible los Cardinals, pero como estamos juzgando la primera jornada, a mí Arizona es un equipo que me encanta, uno de los que más me gustó de, de toda la NFL. Bueno, tiene todo el sentido del mundo porque, es decir, lo te dice en un partido prácticamente perfecto, tanto en ataque como en defensa, contra un equipo, Tennessee, que que es un equipo potente, que consideramos potente donde viene, claro. ¿no? Es muy justo que esté ahí. Luego ya veremos dónde evoluciona, pero es muy justo tenerlo ahí. En defensa, hicieron eh, un partidazo, lo que tú has comentado, añadiría los dos linebackers, eh, Ay, sí. Isaiah Simmons y, y el nuevo, ahora no me acuerdo el sí. nombre. H Collins. Hicks jugó muchos, eh, sí. muchos downs, pero bien Collins cuando entró, que es sí, el nuevo, Collins, no me acuerdo. Lo, sí. lo hizo excelente en el, en el centro de la defensa, porque por fin encontraron la manera de que Isaiah Simmons Pudiera abarcar todo el campo, pudiera estar en el slot, pudiera estar en el centro. Bueno, hace un placer, Henry. Sí, sí, se marcó, se marcó. El otro día leía los números, estuvo sí. en, en todas las posiciones posibles que le toca a, a un linebacker, tanto en caja como en cobertura, como en slot. Es decir, eh, fue muy versátil y todos acertándolas. Que la defensa tuvo un partido. Y luego, adelante, eh, digo, en la ofensiva, sí, claro, eh, sí, sí. Eh, estuvo Kyler Murray fantástico con un tender Hopkins estelar. Eh, esa conexión. Magia. Y es, es que Arizona hizo un partidazo y, y da bastante miedo. Yo no, era nada, yo no confiaba nada en Kingsbury, me había decepcionado mucho este eh. muchísimo. Eh, Keller Murray creía que había dado una especie de regresión, pero estamos, bueno, a ver, es una primera jornada, estamos ocasionando okay un poco, pero eh, lo que pueda aportar puede ser un salto, un salto como el que vimos de Ellos en el año pasado. Cuidado, eh, un eh, salto con de estos eso. que dices, ojo, eh, que, que llega aquí. Eh. Si eso sucede, cuidado con, cuidado con sí. los Cardinals. <laughs> Y en el 5, Jesús, tengo a los Steelers. Lo, me pasa una cosa muy curiosa con, con Pittsburgh. Eh, lo comentabas hace un momento, hicieron un partido prácticamente perfecto. La defensa uh -huh. dominó en todos los aspectos, sorprendió muchísimo a, a los Bills, pero en ataque vi un poco más de lo mismo de, de lo que vimos el año pasado. Y eso me preocupa. Me preocupa que no fueran capaces de establecer la carrera eh, de una manera convincente. Me preocupa la falta de movilidad y, y que viva... Uh -huh. eh, eh, absolutamente en, en el shotgun eh, y creo que le tienen que utilizar mucho más eh, bajo center para ser menos previsibles. Hablo de, de Ben Rotrix Y luego dependes un poco de eso, de, de esos chispazos de eh, encontrar un pase fantástico que creo que eso no, no te va a valer siempre, y no siempre vas a poder apoyarte en tu defensa. Así que me encantó el equipo, creo que, que fueron mejores que los Bills, pero espero más de ellos, sobre todo en ataque. A mí me parece que su principal problema, es decir, incluso este año, su es principal problema creo que es Big Ben. Eh, el otro día vimos cosas que no habíamos visto el año pasado: muchos shifts, muchos motions, muchas muchos rutas eh, cruzadas, mis directions, uh -huh. eh, muchísimo más play action, que es la jugada que últimamente no está dando mucha efectiva los últimos años. Es decir, se le dio de todo, armas a, a, a Big Ben y él. Él no estuvo fino, es decir, en, en una estadística que usamos mucho, que es completo, es por encima de lo esperado, hizo un 10% menos de lo esperado, que eso es bajísimo. Uf. Eso es un muy mal partido, es niveles de Mar Sánchez. Así que, <risa> <risa> es decir, creo que el problema está en Big Ben, ya no está, y entonces lastra mucho esa ofensiva que, claro, con qué quarterback, pero es que de verdad está a un nivel que, que, que le está lastrando mucho, yo creo que debería ser este último año. No, no sé para porque no me acuerdo muy el contrato, creo que está renovado, creo que sí, pero, sí, 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 pero le, sí, la verdad, le habían renovado para, para este año y luego hay que ver, sí. pero es cierto. No, ve, que no veo que con, con Big Ben puedan aspirar a no, mucho. No, no, y creo que con ellos tenemos que esperar a que vaya avanzando el año, hmm. porque es cierto que tienen una defensa muy bien entrenada, además, hmm. pero esto se trata de un, de un lado y en otro. Yo creo que el quinto puesto esta semana es, es algo razonable, sí, pero, a, a pero a temo, temo si van a ser capaces de, hmm. de mantenerlo. Bueno, en el 4, y me, me hubiera gustado ponerlo más arriba, pero para mí los tres primeros son casi inamovibles de momento. En el 4 tengo a los Saints que reconozco que son el equipo que más me gustaron. Que pienso que, y, y aquí me, me voy a extender un segundo, Jesús, y a ver si entiendes mi, mi razonamiento. Creo que los dos equipos, eh, tanto Green Bay como, como Nueva Orleans, querían plantear este tipo de defensa de la que venimos hablando esta noche, de dos safeties profundos, de evitar los big plays, de, de cajas más ligeras. De hacer la presión solo con, eh, con tu front. Y pienso que en eso fracasó absolutamente Green Bay en ambos lados. Porque, por un lado, eh, todo empieza a caerse cuando tu línea ofensiva no puede contener a los cuatro hombres de, de presión de, de los Saints. Uh -huh. Y ves por detrás a siete aviones moviéndose por el, por el backfield. Eh, creo que supieron leer muy bien. Eh, para quien no lo sepa, estos. Estos planteamientos de dos safeties profundos aprovechan mucho cuando el quarterback se pone de espaldas en el play action y deja de ver lo que está pasando porque es una defensa que no es estática, es viva y rota y toma decisiones. Entonces, cuando el quarterback se gira, se puede encontrar. Ah, es que con dos safeties profundos tú lo has dicho, puedes jugar split safeties, puedes jugar cover 3, puedes jugar cover cuatro, puedes jugar quarters, que es eh, cover cuatro eh, en un lado o, o pattern match en el otro y el quarterback tiene que reaccionar muy rápido, siempre va a tener el check down porque te lo conceden pero como no tengas paciencia y quieres buscar el pase en profundo te, te puedes encontrar con un muro ¿qué es lo que le pasó a Green Bay? y claro, este mismo planteamiento hecho por Green Bay contra Son Payton que te va a aceptar siempre lo que le des que me das el pase corto, que me das la carrera hasta el agotamiento 22 minutos de posesión de 30 en la primera parte, creo que si hay alguien con quien debes reforzar eh, la caja en este sentido, eh, aunque no quieras que te vayan en profundidad, es contra son Payton. ¿Qué más quiere son Payton que proteger a su quarterback y que no cometa errores? Pero si ya lo conocemos. Así que pienso que el, el planteamiento de son Payton y de Dennis Allen fue extraordinario y le ganó en todo a Green Bay. Uh -huh. Sí, eh, Alil, recogiendo lo último que dices, ¿no? De, de hecho, lo que tienes que darle seguramente a, a Winston son pases profundos, que es donde él ¡Claro! el, el rifa a veces y toma malas decisiones, ¿no? Lo que es un escenario ideal, porque es precisamente lo que Saint Peyton quería. Voy a explotar, de hecho, una alta eficiencia con muy pocas yardas de pase. Voy a explotar a mí. Voy a explotar las, las habilidades que tiene Winston, que las tiene mucho y voy a minimizar sus defectos. Eh, y de una lección completa. La verdad es que. Es una Y todos lo teníamos un poco más tapado a los Saints por, por simplemente por la situación de cuatro horas, pero no recordamos que el año pasado de Drew Brees ya no era el Drew Brees de siempre. Es decir, ya tuvo un Drew Brees muy perjudicado, ya, ya eh, al borde de retiro, con pases muy cortos. Entonces, lo que propone Winston es mejor. Y ya el año pasado era un muy buen equipo, Saints. Así que está merecidísimo y, y, y es una de las grandes sensaciones que, que va a superar solamente las expectativas que teníamos de largo. Luego te, te daré eh, un poquito más adelante una estadística eh, sobre Sean Payton, porque aparecerá en, en la conversación cuando, <laughs> sí, cuando vaya avanzando, pero, pero me, la, me la guardo para entonces. En el 3, tengo a los Rams. Los Rams me encantaron. Los Rams, uh -huh. me parece que si. Sí, es, esto es, esto es muy, muy curioso, porque dos equipos que acabamos de nombrar. Eh, Sean McVay, que es un tipo muy listo. Pensó el año pasado, ¿contra qué defensa me cuesta más atacar? Contra la Big Fan yo. Me traigo al protegido, al, al, al adelantado de la clase Big Fan yo, que da Brandon Staley, para uh -huh. que ponga esa defensa en mi equipo y yo aprender de ella. ¿Qué eh, conclusión sacó eh, McVeigh de esto? Que con Jared Goff no puede atacar este tipo de defensas. Porque requieres un quarterback que no solo sea capaz de coger lo que el entrenador le da, sino que tiene que reaccionar ante defensas cambiantes. Eso Jared Goff no lo tiene. Bueno, desde luego que eh, Matt Stafford desde el primer día ha demostrado ser capaz de ofrecer no uno, sino varios peldaños por encima y vimos un ataque de, de Los Ángeles Rams. Yo creo que eh, excelente, magnífico. Y su defensa sigue siendo o sigue teniendo la misma idea. Así que creo que de momento tenemos que poner muy arriba a estos Rams. Sí, el, es una tormenta perfecta en la que se juntan y ya venía de, de otros años. Eh, Matt, Sta eh, Matt Stafford era, era uno de los De los cuatro las que mejor rendimiento tenía con Play Action, eh, pero se usaba muy poco en sus equipos. Es el paraíso se del se juntan, Play Action. Claro, ahora. se juntan con McBay, que con las formaciones condensadas que tiene y cómo juega con el Play Action, pues es, una, es, un, es un regalo, ¿no? Entonces se juntaron los dos. Quería ver cómo, cómo iba y fue exactamente como, como uno podía prever, ¿no? Un festival ofensivo, tanto en cualquier tipo de amenaza, tanto corta como media como profunda, con un play action muy bien establecido. Y que les permite pues ser muy poderosos. La única cosa que me genera dudas McBay, siendo un entrenadorazo como es, es que cuando también le cogieron la matrícula a su sistema con Goff, Goff un quarterback mucho menos limitado, ¿eh? no supo encontrar alternativas. Digamos que la derrota contra Patriots en la Super Bowl le marcó mucho en los años siguientes, uh -huh. creo. No supo encontrar la tecla. Eh, ahora espero que cuando pasen las semanas, ver cómo McBay, cuando le empiezan a coger más la tecla a este ataque, cómo reacciona en los ajustes. ¿no? Es la única duda que me genera McBay aún así, como tú bien dices, la defensa sigue siendo igual de potente, también es normal, sigue con una idea y tiene dos jugadores Ramsey y Aaron Donald, que sobre ellos puedes edificar cualquier cosa. ¿no? Entonces, es que este tipo de defensa gira en torno a estos dos jugadores. Bueno, vive de ellos. Vive de ellos. Claro, Jalen Ramsey te, te da algo que por muy buenos cornerbacks que haya en otros equipos esos cornerbacks se dedican a cerrar su lado. Jalen Ramsey le vemos jugar por fuera, le vemos jugar en el slot, le vemos jugar incluso en situaciones que ocupa un safety. Esa versatilidad, esa, ese abanico de armas que te da, es que hace que tu defensa sea mejor, porque es eso, puedes orbitar eh, en torno a la calidad de este jugador. Sí, tienes que tener jugadores alrededor que, en función de lo que Ramsey o las lecturas que haga él, se recoloquen en este tipo, como hablábamos, ¿no? De defensas que te permiten solapar a muchos jugadores para. Básicamente conseguir siempre dos contra uno. Al final, lo que busca Split y lo que buscas Tailey es siempre tener dos contra uno en, en mm. cualquier jugada, ¿no? Efectivamente. Y eso te permite, juntado a Aaron, junto a Aaron Donald, que ya te digo, te cierra ese gap y medio que buscas, incluso dos gaps, siempre con dobles. Se te lleva dos jugadores y dos gaps casi siempre. Eso contra la carrera eh, te permite que, pues, que eso no avanza nada, metes mucha presión aparte y, y tener mucha secundaria, donde con estos solapes, liderados por Ramsey. Por tanto. Es, es, es normal, seguramente no estarán al nivel del año pasado, porque ya digo, aunque tengas el mismo entrenador, aunque hubiera sido Style y mantener el nivel de una defensa de un no año para otro no. es mucho más difícil que en el ataque, pero va a estar en un en, en top alto, seguro. Sí, entiendo que siempre una mejor no. defensa de la NFL al año siguiente es muy difícil que repita. No. Pero bueno, aún así tienen los efectivos. Sí, porque es un sistema de eslabón débil porque, y porque la defensa es tan buena como es su jugador más malo. Entonces, claro. eh, tiene que coordinarse muchas cosas. Entonces, eso mantener el tiempo es más difícil. Si Cambia un ataque, pues si tienes un Mahomes y un Tyreek Hill, aunque te cambie todo un poco, estos dos te pueden salvar más. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Se sí, pueden sí. salvar más la, la tostada. Precisamente, los nombras, y en el número dos tengo a los Kansas City Chiefs, que... Creo que fueron un poco lo que nos vienen enseñando los últimos años. Bueno, nos vemos en un problema. Estamos dos anotaciones por debajo, 12 arriba. No pasa nada. Cuando Mahomes se pone a jugar y encima ha recuperado al público de Arrujed, es que hay un momento en el que las defensas se tienen que sentir completamente frustradas. Cuando apretaron el acelerador, cuando Mahomes empezó a disparar, a, a, a correr, bueno, es cierto que hubo tres errores graves en, en, en los Browns un fumble, una intercepción uh -huh. y, y el, el punt que se le escapa al, al Panther, pero es que nos vuelven a decir que son este equipo capaz de, da igual como vaya el marcador, al momento que aceleran te ganan el partido. Sí, me temo, bueno, no, no me temo, porque no lo temo, es lo que hay, creo que mientras esté Patrick Mahomes en ese equipo, durante los próximos ocho años vamos a estar colocándolos siempre en el top cinco, eh, porque, porque la posición de quarterback es la más importante, porque te aporta muchas victorias, por encima, victorias al equipo y, y, la, y tener a Mahomes te da esa seguridad que puedes edificar alrededor de él sabiendo que ya tienes mucho ganado. Y lo vimos el otro día, incluso con dificultades, incluso problemas. Eso te puede costar, posiblemente, pues, una final de conferencia, un super bowl un día termina, pero vas a estar siempre la tostada. Y, y estén en tus power rankings de los próximos cinco años, los Chiefs casi siempre van a estar en el top cinco. No me, me, temo, me temo que sí, ¿no? y, y, y de manera muy merecida. Y, y tengo en el uno, no solo por el partido que, que hicieron en, en el kickoff el jueves pasado, que tuvo, diría, grietas. Eh, tuvo errores y aún así lo sacaron adelante. Pero la sensación que dan los Tampa Bay Buccaneers, de incluso con problemas, incluso eh, contra equipos con una potencia como la de Dallas, que creo que la tiene, en el momento en el que son capaces de poner todo a funcionar, creo que tienen el mejor cuerpo de receptores y más profundo de la NFL. Creo que tienen una eh, línea defensiva que Brady mejora, incluso eh, creo que tienen pff, probablemente el mejor front seven de de toda la competición, aunque su secundaria no sea tan buena, pero cuesta argumentar que no sean el mejor equipo de la NFL, Jesús. Estamos ante la, el actual campeona Super Bowl con la, lo rarísimo que es mantener todo el equipo. Esto no ha pasado nunca, es que ha mantenido todo el equipo. Entonces no tienes argumentos contra ellos y en el día uno en el que viene marcan un partido dominando a creciendo estratégicamente utilizaron muchísimo más play action que no habían utilizado el año pasado nuevas variaciones que es decir vimos cosas nuevas y esas cosas nuevas un equipo que ya funcionaba que tardó en funcionar el año pasado normal nuevo casi pretemporada Tom Brady nuevo en el equipo fue encontrándose de hecho fue la segunda mitad donde empezaron a destacar mucho ahora ya vienen con ese rodaje hecho es un equipo muy temible porque en todas las líneas puedes decir bueno en la secundaria eh, pues puedes tener más dudas en el grupo de, de, de cornerbacks, pero es que sí. ya lo demostró el año pasado: cuando tienes una ofensiva tan potente, necesitas eh, una defensa que sea oportunista, que te gane algunos terceros downs. No necesitas uh -huh. que barra como la de Pittsburgh o la de Rams, ¿no? Claro. Y, y eso es lo que tienen y siguen teniéndolo. Eh, actualmente se merece estar en el uno porque es el actual campeón de Super Bowl es el mismo equipo y sigue jugando igual de bien o mejor. Bueno, ahora... Con unos eh, muy buenos, Dallas, también, que hay que ponerlo en esto. A, Dallas buenos, no, a mí, Dallas no está en el top 10, creo que tienen el potencial, sobre todo si su defensa funciona, de estar ahí, mm. pero creo que era un rival de mucha entidad al que gana nah. Tampa Bay, y luego, cuando tienes un señor de 44 años que parece que está en su prime a esa edad, pues sí. las cosas son difíciles. Bueno, hasta aquí el Power Ranking. Eh, aprovechad ahora si queréis para dejarnos algunas preguntas, contestamos dos o tres, porque lo siguiente que vamos a hacer, lo normal del Power Ranking, lo que yo he hecho siempre todas las semanas es dejar. El de equipos, que es el que acabamos de hacer, y el de MVP, pero es demasiado uh -huh. temprano para juzgar un MVP. Así que lo que le propuse a Jesús, cuando le pedí que se pasara por este programa, es que votáramos los premios individuales, pero no votar a tu favorito y punto, sino que vamos a dar un candidato más favorito y vamos a dar un candidato, digamos, más sorprendente. ¿Vale? Así que ahora vamos con ello. Eh, os estaba leyendo por aquí, Nach nos pone que que él pone a Kansas City por delante de Tampa Bay a pesar de que ganara por los pelos creo que o sea, es prácticamente un empate no o sea, a mí que pongas a Kansas City o a Tampa Bay primero segundo segundo primero no sé a ti pero a, a mí me, casi me da igual no, de hecho, yo, yo siempre intento. Las gráficas que pongo, si veis también, lo hago por niveles. Me por gusta tiers. agruparlos en, por tiers. Me gusta agruparlos. Mira, pues en el tier 1 pongo estos tres equipos. Porque luego entre ellos las diferencias son tan subjetivas. Pero más o menos lo que tenéis que pensar es eso, ¿no? Pues del 1 al 5 que ha dicho Iker, pues más o menos. O del 1 al 3, ya lo he dicho claramente. Además, del 1 al 3, más o menos te da igual ponerlo encima. De claro. más o menos así es una forma. Pues eso es una forma que da que, que, que igual que este es un apuesto arriba de trabajo. Te, te dejo esta pregunta. Nos dicen dónde veis el techo de los Raiders. ¿Qué opinas? Mm, es, es, es un equipo que, que me genera muchas dudas, evidentemente. Pues, comparto esa reflexión. ¿eh? ¿Dónde está? Pues el techo de los Raiders estará en el techo que tenga John Gruden, porque pues porque creo que tiene un talento inmenso. Eh, el otro día, el otro día, bueno, pues hicieron la verdad es que fue un partido curioso, muy entretenido, sin duda. Es que como curioso. Creo que los Raiders siempre nos van a dar eh, partidos sí. entretenidos porque Gruden tiene, a Gruden se le puede criticar muchas cosas, mm. pero es cierto que en ataque siempre consigue que las cosas mm. de una manera u de otra rueden y el hecho de haber traído a, a Cas Bradley, que ya está implantando su cover 3 de toda la vida, que la, la usa desde Seattle, que se trajo a Hayward desde los Chargers porque conoce muy bien el sistema. Creo que lo que esa defensa sea capaz de aportar puede decir mucho de hasta dónde van a llegar esos Raiders. Sí, el otro día jugaron con muchas formaciones condensadas, eh, muchos, muchos bunch en trips, es decir, tres jugadores a un lado, con otro muy condensados, con mucho movimiento, mucho tráfico que, que complicaba, un uso de Darren Waller casi pornográfico, es decir, creo que tuvo veintipico targets, eh, una cosa exagerada. Eh, cuando eso funciona, va a ir bien. Y vemos la defensa, una cover 3 muy clásica, eh, que viene de la Legion of Boom. Eh, el techo pues evidentemente está en una división muy difícil muy muy es difícil que eso, eso es un problema grave pero creo eh, que es donde, un equipo con un techo y un suelo que están muy lejos ¿eh? sí, sí 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 seguro es decir te puedes pues decir usted a lo mejor sacó lo segundo por delante charges diría bueno pues no me sorprendería que un año dieran esta esta bomba así que sí que es cierto que yo creo que en, si hablamos en división su, 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 su techo está segundo y su suelo es quedar cuarto perfectamente estamos estamos completamente de acuerdo sí. Uf, esta última pregunta. Más o con... menos de 5 wins, no más, más. Seguramente estará no, sí, sobre 7 sí, o ocho. Yo, yo también creo ¿eh? sí. sí, sí. Sí, como, como bajo, ¿eh? Sí, estará más. Te, te dejo esta última pregunta, la contestamos y bueno. vamos ya con, con los premios individual, sí. individuales. ¿Ves una temporada mejor de Herbert o de Burrow? A mí los pues, dos me gustan muchísimo, ¿eh? Sí, si lo supiera, apostaría <laughs> ahora mismo. <laughs> es, bueno, la cristal es muy difícil de ver. Eh, es muy difícil de ver. Burro el otro día se marcó un partidazo con pases muy difíciles y Gerber sí. y eh, el otro día hizo un festival en el tercer down, si podéis mirarlo. Casi todos los terceros down fueron sí. completos. 13 de 16. Sí, una, 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 locura, de una, locura, down, ¿eh? una locura. Así que no sabría decirte ahora mismo cuál, cuál de los dos va a ser mejor. Fíjate, eh, gustándome mucho los dos… Creo que el contexto de Herbert, el hecho de que le hayan traído a Joe Lombardi... Porque esto funciona así. Eh, McVeigh trajo a Staley porque podía ser un poco la kriptonita de su ataque y Staley ha pensado, ¿qué forma de atacar es la que más daño hace mi tipo de defensa? La de los Saints. Pues me traigo a Joe Lombardi. Y creo que esa forma de atacar que ya vimos eh, el otro día en Washington... Que atacaron fantásticamente el tercer down, como has dicho. Que vimos muchas rutas en ángulo. Que Keenan Allen es un corredor de rutas tan bueno que siempre te va a encontrar un resquicio, aunque no sea por velocidad. Creo que le conviene mucho a Herbert. Y pensando que los dos van a hacer una buena temporada, yo es que luego cuando hablemos de MVP, igual mm. sale el nombre de Herbert claro, por ahí. Así que... <laughs> Genial. Pues bueno. yo no sabía responderte, Alejandro, lo dejaría. Es que tengo dudas. Bueno, pues ahora sí, ¿eh? vamos con los premios individuales. Ya te pasé los deberes eh, y, y a ver cómo me los has contestado. Vamos a empezar por el rookie ofensivo del año. Y siempre te voy a pedir primero el candidato favorito y luego el candidato, el, el long shot, ¿vale? El, el, el que sea un poco jugársela un poco. ¿Con quién vas de rookie ofensivo del año? Mira, he hecho una mezcla entre, entre lo que ya llevaba pensado y sobre reacción, ¿eh? el aviso, porque Genial. es imposible no dejarte. Pues yo, tal como está el estado hoy, creo que, el, que va a ser Mac Jones el rookie del año. Vale, hemos votado el mismo. Porque, porque, porque tanto Zach, eh, Zach Wilson como Trevor Lancer, que lo van a pasar fatal, siendo dos talentísimos cuatro Lo van a pasar fatal y viendo cómo el otro día consiguió, consiguió quisiera jugar Mac Jones, como leía. En el sistema, creo que. Y, y también porque casi siempre el rookie of the year se lo lleva un quarterback que destaque un poquito. Claro. claro. Eh, creo que va a ser Mayones. Sí, la sensación que nos dio fue fantástica, ¿eh? completando el 74% de los pases en un entorno muy bueno como el de New England. Yo he votado lo mismo. A ver quién tienes como candidato sorpresa. Yo también tengo un quarterback. Ah, pues yo no, porque. Yo no, porque por variar. El, no, no, claro. Como siempre se lo suelen dar el rookie del año, porque intento hacer no solo lo que yo pienso, sino lo que veo que suelen dar. Uh -huh. eh, un rookie del año, un quarterback, un running back. He puesto a Mitchell, el running back de San Francisco. Oh. Creo que sería sorprendente. Bueno, sería arriesgado, sería sorprendente. Pero el otro día ya demostró muchísimos que, cómo es Shanahan haciendo que los running backs triunfen tanto. Es que y Shanahan que te se pone a correr a una mesa camilla. Pues el otro hizo un gran partido, imagínate que empieza a rodar. Dije, vamos a arriesgar por aquí. Y creo que, creo que si hace una gran temporada, siempre se suele plantear, puede estar. Aquí. Pues yo he traído un compañero de equipo suyo que es Trey Lance. Porque Ajá, pienso bueno. hay, hay, hay un escenario en el que Garoppolo juega toda la temporada. Si está uh -huh. como el otro día, creo que va a jugar toda la temporada. Seguro. Pero hay un escenario en el que Trey Lance lo hace muy bien y Garoppolo o se hace daño o juega peor. Uh -huh. o son cosas que, que a veces pasan. Y creo que si Trey Lance entra lo suficientemente pronto. Y San Francisco funciona como creo que puede funcionar contra Ilan, que te aporta, creo que objetivamente tiene más armas que, que Garópolo. Uh -huh. eh, para mí es un candidato muy viable a, a MVP. Lo que pasa es que tiene el problema que de momento no va a jugar. Bueno, yo voy, voy a poner... Bueno, es, que el... sí, sí, es lo que te he dicho, si se cumple el que juega, uh -huh. significa que, y en un equipo, cuando tú eres juegas y en un equipo que es ganador, tienes mucho sí. más acceso a estos premios. Es decir, y es lo claro. que pasaría. Rookie defensivo del año. Pues voy a poner a Mika Parsons. No, Hemos votado al mismo. <laughs> es que en verdad estos son blanco y en botella, porque es que. <laughs> Bueno, eh, eh, pues elegir, y eso que el otro día no hizo un gran, gran partido, pero tengo mucha confianza en él. Se le, se le, no se le dio un gran partido, pero sí que se le dio esa versatilidad, quizá demasiada. Quizá al principio lo hemos de como que lo vayan colocando no tan versátil como, como antes hablabas, ¿no? Que hizo el partido de, de, de Zamen Collins, que me parece un partido también muy versátil. Eh, normalmente los rookies ofensivos of the year suele ser un defensive end o un linebacker. Al y cual. me parece que defensive end sí que puede haber una sorpresa, pero no en una cama de más o grande, aunque el otro día Paye hizo un buen partido. Eh, creo que capaz son. Es el candidato más oficioso. Estamos de acuerdo, y además, eh, el otro día cuando, le, cuando Brady estaba cantando, el 42 es el mic, lo cantaba mucho, sí. que era Unil. Cuando pasaba eso, es que Mika Parsons seguramente estaba eh, jugando de Racer. Es que sí. te da eso, jugó en el mic, aunque a veces se sí. equivocó, se ha puesto muchas veces el vídeo que se come el play action. Pues son errores normales cuando juegas bueno, contra Brady. Bueno, tiene ese como un play action. Es que el play action es muy fácil de comértelo, en ¿verdad? Claro, es que comes a high tower de veces. De ese tipo. Eso de ese es. Eso es y, y a un rookie y contra Brady, pues son cosas que pasan. Pero mm. creo que esa versatilidad y lo preparado que llega, eh, uh -huh. es que he, hemos votado al mismo. El, el que puede ser sorpresa, rookie del año sí. defensivo. Pues yo voy contra los linebackers, saben, Collins, que antes hablaba. Eh, me parece que hizo un gran partido. Me parece sí. que si, si está bien ya digo, porque los linebackers lo suelen premiar mucho. Eh, si estos cárdenas de defensa van a lo que o se cumplen lo que apuntan eh, lo veo un gran candidato para mí pues yo te he traído un cornerback Anda. yo he traído a Sante samuel jr ¿Sí? porque desde el primer día le vi encajar muy bien en el sistema de brandon staley creo uh -huh. que bueno, él ya jugaba en, en los seminoles ya jugaba en zona eh, uh -huh. creo que lo seleccionan sabiendo muy bien lo que han conseguido y teniendo a derwin james en el centro un poco siendo el, el dueño de todas las rutas cruzadas cuando, cuando se quede por ahí y Adderley. Eh, uh -huh. le, le vi muy liberado para hacer lo que sabe hacer mejor. Y le vi destacando mucho. Entonces, si eso se mantiene, pienso que Santos Samuel Jr. puede ser una sorpresa y que esté peleando por ahí. Por Interesante. Muy bien, sí, sí, estoy de acuerdo. Comeback Player of the Year. A ver, ¿quién me tienes por ahí? Pues Yo Prescott. Yo sobrereaccionado eh, con la primera jornada. Ah, sí. Yo, Dak Prescott, yo también. <laughs> yo es que Dak Prescott me lo guardo para otra, pero ah, vale. está, muy, está muy bien. Creo que es el candidato. Sí. Eh, si, más, nivel, más si, mantiene, si mantiene el nivel del otro día y fue un nivel muy alto, incluso baja un poco el nivel, pero lo mantiene constante, ese premio se lo va a llevar. Porque ya lo digo, eh, en estos premios el quarterback siempre premia más, es la posición más importante, es normal. Y, y es que es, para mí siempre ha sido un muy buen quarterback ah, con altibajos, etcétera, Pero me ha parecido un muy buen quarterback. Así que yo, me, aleg me alegraría que, que lo fuera. Yo creo que se lo va a llevar, Dak Prescott. Es lo que creo. Pero se lo voy a dar, y estoy leyendo por aquí McCaffrey, que me parece muy bien tirada. Si se mantiene mm. sano, podría serlo perfectamente. Sí. Eh, yo voy a traer a, a Nick Bosa. Creo uh -huh. que puede ser, eh, si está sano, si es el que era hace eh, un par de años, un jugador tan determinante para esa defensa que, que puede estar en, en esa lista. Entonces, bueno, ahí, ahí lo dejo. El, el tiro largo de Comeback Player. Of the tiro game. largo, voy a hacer a Kittel, George Kittel. Dentro de la línea de San Francisco, una gran temporada, un, un taller absolutamente especial. Eh, es casi imposible que un taller gane un premio, pero como es el arriesgado, creo que también, también me mola usar esto del arriesgado para decir nombres que a lo mejor no tienes en mente. Para eso actual, hay que usar no ¿no? Dice, hey, Pues yo creo que, que quite, el, quite el. puede hacer un gran temporada. Pues fíjate que yo te traigo a Derwin James. Uh -huh. Pienso que Derwin James, siendo un jugador completamente distinto, puede cumplir esa función que hemos dicho que Ramsey hacía para los Rams. Es decir, el sol en torno a lo que todo orbita en la defensa de Staley, uh -huh. en este caso en los Chargers. Creo que va a ser un jugador fundamental. De hecho, lleva el Green Dot, cosa que a Staley le gusta. Ya se lo dio a Joe Johnson el año pasado. Y si está sano, creo que va a tener una oportunidad. Es que es un jugador, es que es integral. O sea, es, es un linebacker cuando está en la caja, es, es fantástico en cobertura cuando, cuando cae, es capaz de presionar al quarterbacker. Creo que lo tiene todo. Es un uh -huh. jugador que me enamora y que es, creo que solo tiene que mantenerse sano. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo tengo en otro lugar. ¿eh? También lo saco ah, por ahí. Vale, vale, vale. Entrenador del año. Eh, pues contando que el entrenador del año suele ser no al mejor entrenador, sino el entrenador que consigue que su equipo rinda muy por encima de las expectativas que tenemos. Esa es precisamente la filosofía que creo que, hay que es lo que se es lo que se premia, en verdad. Creo que por lo que hemos visto va a ser Son Peyton. Creo que lo que teníamos. Hasta de ya, ¿eh? <laughs> lo marco, eh. Que yo lo tengo escrito, ¿eh? Son Peyton, ahí se ve. <laughs> lo, pues sí, porque, porque es el que no esperábamos que este equipo fuera, fuera a funcionar o fuera un gran equipo, y si lo es, eh, lo, lo va a merecer. Sí, creo que si juegan los playoffs, Son Peyton va a ser el entrenador del año. No, no tengo ninguna duda. Y ya desde el primer día hemos visto que él tiene la fórmula para limitar los errores de Winston, que sabe que tiene a Camara, que tiene que ser eh, su argumento principal en ataque. Es un entrenador fantástico. Tiene un muy buen coordinador defensivo. No me extrañaría nada. Por aquí el... comentan el de Lions. El de Lions era el machote del año o algo así. El eso, al al hombretón del año. Al Mauricio Colmenero, <laughs> un premio así. Es, es un tipo... Eh, sí. Vamos Antiguo, a ser ¿no? un poco muy extremo. Sí, muy de los 80, sí, muy sí, de los 80 ¿no? Muy de los 80. De, de, de estos de golpearte el sí, pecho, de... etcétera. <laughs> Bueno, en fin, tu, tu candidato sorpresa a entrenador del año. A ver, me sabe más ser sorpresa por ya mil años, pero voy a poner Big Fangio. Precisamente por eso, porque ser? siendo un equipo que no te puedes esperar mucho por su quinto de quarterback, si rinde y llega a playoffs, por ejemplo, eh, me parece que sería un gran candidato. Y ya digo, soy muy fan de Big Fangio y se lo merece. Me alegraría por él. Yo tengo a su aprendiz, yo tengo a Brandon Staley. Uh -huh, no sí. voy a esconder, y yo creo que ya se me nota, que soy un fan absoluto del trabajo de Brandon uh -huh. Staley. Creo que va a marcar una época en la NFL. Quizá no sea este año, ¿eh? quizá necesite un ya poco más de tiempo marcando, de Ya la está marcando. Entonces uh -huh. le, le, le voy a dar ese, ese tiro lejano. Defensor del año. Pues no, no voy a arriesgar nada. Lleva uno que ha ganado en los últimos años. Aaron Donald, me cuesta ir mucho en contra de él. Es decir, sigue siendo igual de dominante. No voy a. Es decir, podría buscar otro. Sí, tenía otros candidatos. Chandler George, hizo el otro día? Eh, más Normalmente siempre un defensive end suele ganarlo. Pero Aaron pero no, Donald voy a seguir diciendo porque no es que veo... Aaron a Aaron Donald viene siendo, no sé, los últimos 5, 6, 7 años candidato tres firme. 3 los últimos cuatro ha ganado, creo. Es sí, que lógicamente, cuatro. y lo va a ser durante unos cuantos años más. Y es la apuesta segura. y Si me si me tuviera que jugar mi casa, me, me la jugaría Aaron Donald. Pero yo voy a votar a Miles Garrett. Creo que Miles uh -huh. Garrett este año puede dar un salto. Mira, nos pone muchísima, muchísima gente a TJ Watt. Y creo que tiene mucho sentido también, pero exactamente por lo mismo que voy a decir de Miles Garrett, creo que va a ser muy decisivo en que una defensa como la de los Browns dé un paso adelante. Y creo que es muy difícil de, de contener. Y además va a tener ayuda por el otro lado. Así que no me extrañaría, ¿eh, Miles Garrett? Mira, yo no he puesto TG Watt porque, excepto caso de Donald, que es algo rarísimo, repetir dos años seguidos premio del año suele ser casi imposible. Entonces, por eso no lo pondría, aunque lo, lo diría, ¿eh? Pero, o sea, podría ser perfectamente, pero... Bueno, y si de repente Chandler Jones hace 20 sacks, pues igual lo tenemos que lo meter tiene, ahí. Es que, Lo tiene ahí. Pero hay, hay, hay candidatos. Eh, ¿Tu candidato no tan seguro? No tan seguro porque nunca un cornerback ha ganado el Defensive Player of the Year, pero es Derwin, James. Derwin James. ¿Has, no has votado Derwin James? Ah, antes. no, yo no. Derwin yo James. No. He comentado a Derwin James porque creo que, has, como ya los he explicado, creo que va a ser el eje de la defensa de los Chargers. Confío mucho en ello y es la apuesta súper arriesgada porque ya digo, es casi imposible un cornerback lo gane por muy bien que lo haga. Lo ganó Gilmore hace dos años y poco más, pero voy a poner. Derwin James, tú vas creo a ir a. Que Der... bueno. Creo que Derwin James está en disposición de pelear por eso, como creo sí. que mi candidato yo tengo a Ramsey que es, es que lo, lo hemos hablado ya durante varios tramos de, del programa mm -hmm. es que lo tiene todo entonces sí. bueno ¿Y ahí, si, ahí no lo son? si no lo son eh, el año pasado Ramsey no lo es porque es Cornerback no si fuera un de, porque podrían habérselo sí? dado podrían habérselo dado simplemente no porque suele ser así en la, la cultura que hay detrás de, de estos premios ¿no? Sí, va valoran eh, lo decisivos que son en los números otros jugadores y en otras posiciones más que otros jugadores y y eso es así. Y la posición secundaria mejor eres cuanto menos números tiene, cuanto menos atreven a pasar. Claro, claro. Es porque, porque son posiciones que juegas al error. Que claro. vas a cometer muchos errores. Entonces, mm. es verdad que es, es complicado. Venga, y acabamos con el MVP. ¿Quién es tu candidato más seguro a MVP? Russell Wilson. Oh, basta ya. Basta ya. No te lo he quitado, no me fastidies. Te lo pongo, te lo pongo, te lo, pongo, te lo recuadro. Qué bueno. Eh, es que el año pasado ya estuvo a, tu, a punto. Estuvo a media, o sea, medio, al principio de la temporada hasta la jornada 9, o sea, Wilson era el MVP de la liga. Y tal como tiene el ataque este día... Eh, sí. Creo que Saint Waldron va a ser responsable mm. de que Russell Wilson sea MVP. Porque Russell Wilson, mm. y el otro día en Indianapolis ya lo demostró, es capaz de hacer ciertos lanzamientos que apenas tres o cuatro quarterbacks en la NFL son capaces, pero cuando no le obligas a hacerlos constantemente y le das otras opciones, los utiliza de una manera más mm. sensata, más efectiva. Y cuando tienes eso y tienes a alguien como él. Es que, Fíjate, os voy a contar algo que Jesús y yo nos hemos estado descubriendo durante el día y me ha dicho, te mando mis, mis votos... Ah, sí. Quizás lo, quizá lo deberíamos haber hecho. Para lo deberíamos que haber lo que hecho es porque, es el... porque se <laughs> podemos coincidir en un montón de cosas. Pero, oye, me gusta porque eh, estamos bastante eh, de acuerdo mm. en eso. Tu candidato eh, a, más sorpresa, yo tengo dos. De pero, cara, primero es que, claro, lo he dicho yo dos primero. A lo mejor haber dicho tú uno primero en este para... no primero. no vamos a coincidir. Yo, pensando que igual decíamos... Eh, uno de los en esta categoría había puesto dos tengo a Justin Herbert y a Dak Prescott Ajá. creo que los dos en el contexto adecuado de victorias de sus equipos y de que todo funcione jo, me, me he subido completamente al tren de Dak Prescott creo que ha vuelto eh, no me gusta nada o oh, voy a decirlo de otra manera me gustan mucho las personas que son capaces de cambiar de opinión yo eh, a Dak Prescott hace tiempo no me lo creía pero un jugador no es quien era eh, y tiene derecho a progresar y yo en Dak Prescott he visto una evolución en todos los sentidos, como pasador, como líder, como todo, que me hace pensar que ahora mismo es uno de los mejores quarterbacks de la NFL o que puede llegar a serlo. Por lo tanto, si a Dallas le fueran las cosas bien, creo que Dak Prescott puede ser un candidato serio al MVP. Estoy convencido, y en un equipo como Caubi hoy sí. Eh, ambos, ambos me hacen apuestas muy lógicas, es decir, eh, si funcionan y. y y, y, y no olvidemos el MVP, prácticamente es seguro que sea para un quarterback, a no ser que haya un running back que haga algo estratosférico, suelen ser los premios. Solo, solo se ha dado un wide receiver una vez. ¿Ah? Eh... Uy, nos hemos, ofensivo, nos hemos olvidado el ofensivo. Ah, bueno, ¿No lo, pero, lo, pues lo decimos también. Es, claro, sí. como hemos ido al MVP, que suele ser un jugador de claro, ataque, lo decimos, lo decimos también ahora mismo. ¿Quién tienes tú de MVP? De MVP tengo a, del, del tirado largo hasta Stafford. Creo que es otra justo nos Stafford. estaba preguntando a alguien aquí en, sí. en el hilo de, Stafford, de comentarios. ¿Cómo funciona con cómo está funcionando y llegando a un nivel alto y de dónde viene Stafford y las ganas que se tiene con él de buen, de buen, de, de, de buen quarterback, ¿no? las, la buena prensa que tiene? Es un candidato. Sí, creo que el otro día hace uno de los mejores partidos mm. que le recuerdo. Así que para, mm. para mí realmente sí. tiene opciones serias de, de ser mm. MVP. Venga, va, vamos con el, el jugador ofensivo del año que nos lo hemos dejado. ¿Tú a quién tendrías? En la apuesta segura voy a ir por Alvin Camara. Eh, wow. Por su te lo has quitado también. Basta, tengo a cámara, basta ya. Tengo a cámara. creo que es la opción más lógica y de hecho todo lo que hemos dicho sobre eh, son Peyton y es que Camara uh -huh. en, en ese entorno, en ese contexto va a brillar. es el jugador Back Receiver para quien no conozca el término Back Receiver es ese, el Running Back pero también receptor. Eh, puede jugar de ambas cosas, de hecho, destaca mucho con recepciones y ese tipo de jugador, que también los Christian McCaffrey, por ejemplo, aunque tengan mucho más acarreos, eh, le hacen muy candidato a un ofensivo del año que siempre suele recaer sobre un running back o demás, si no, si no es un quarterback. Precisamente por eso, yo en mi tiro, vamos a decir, complicado, tengo a Christian McCaffrey, porque McCaffrey mm. sano en unos Panthers al alza, donde él ya el otro día demostró que va a ser súper protagonista, eh, su, su vuelta va a ser. Eh, Sonada, porque es un tío que uh -huh. te hace números con nada. El otro día hace 187 yardas y tampoco te da la sensación uh -huh. de que haga el mejor partido de su vida. Entonces, eh, la misma reflexión eh, para cámara, aunque no creo que sean exactamente jugadores idénticos. No, pero sí tienen, sí tienen este espíritu no, no. de que son capaces de correr, tienen muy buenas manos. Pero sí, yo en seguro tendría a, a Camara y en, y en sorpresa tendría a McAfee. Sí, porque creo que el ataque gira más sobre Camara que sobre McAfee, que es muy importante. Pero creo que la sí, importancia o ascendencia que tiene ahí es, es importante. Y así, yo de, de, de extra tengo a DeAndre Hopkins, creo que es un jugador bueno, sostenido en los años. Sí. Es muy raro es un War Cyber, pero tanto tiempo sostenido ese nivel a la que este año conecte bien con, con él, creo que puede ser candidato a la Te diría incluso que me gustaría que lo fuera Hopkins, porque es que es un jugador que es tan bueno es, y tan sí. estético, lo hace todo tan bien. Todos es... lo sabemos, pero a veces siempre está un poquito tapadillo del wire cyber de moda. Sí. Pues el que se petado, pero él, pero siempre él siempre está. Siempre está. Y, y creo que lo merece. Total, Jesús, se nos ha ido una hora eh, que se me han pasado como 15 minutos. Y también te lo volando, aseguro. Volando. Vamos a. A contestar unas cuantas preguntas y la gente nos quiere dejar, ya sea sobre los equipos, sobre los jugadores, lo que ellos quieran. Vamos a contestar un ratito, cinco minutitos o, o así, sí, preguntas antes de, antes de cerrar. Así que, a ver qué nos dice la gente. Vamos a ver, eh, porque ya nos estaban comentando cosas de. A ver. Eh, me, acabamos, Han preguntado nos... antes que me he equivocado ¿eh? con Derwin James, que he dicho cornerback y quería decir safety, se me ha ido la. Es muy tarde, se me ha ido la. la Mira, nos, nos dejan por aquí. Eh, si piensas que es de Andre Hopkins el mejor receptor de, de la NFL. Si hablamos en el tiempo, es decir, en los últimos años para mí sí que lo es. Quizá hay momentos donde hay algo en web receiver que puede ser mejor, quizá el año pasado davante Adams fue algo mejor, pero si uh -huh. pienso en, en una época de los últimos años, creo que de DeAndre Hopkins es el mejor receptor. Seguramente, sí, sí, es muy difícil siempre responder a esto porque hay muchas variables que entran en juego. Pero, por ejemplo, a nivel numérico, Hopkins siempre está muy arriba y, y sumado todo, seguramente lo es. Mira, lo consultaré. Mira, en los últimos tres años, a ver qué sale. Vale, sí, por favor, ¿eh? y si puedes ponerlo en, en Twitter o como sí, tú quieras, porque ahora me da, sí. me da la curiosidad. ¿Cómo ves eh, este año a los Browns, Jesús? Eh, muy bien, eh, ya lo, lo hemos comentado al principio, si no estabas, pero el equipo más equilibrado posiblemente de la, de la NFL, junto a Tampa más o menos, eh, el equipo que en todas las líneas es muy poderosa, que se ha reforzado, de, se ha reforzado eh, muy bien, así que me parece que tiene equipo para, tal como está la división, para ganarla claramente y, y poder hacer cosas. En Nos bien. deja eh, un clásico de la comunidad NFL en España, el Serpico Yeidata, <laughs> que al que todos adoramos. Sí. Eh, Pone, tengo la impresión de que Briskwitz hizo el mejor, su mejor partido en la NFL. ¿Has podido mirar analíticamente eso, Jesús? Yo creo que no lo sería. Yo creo que en Tampa algún día, seguro que tuvo un día muy muy bueno, ¿no? Eh, pues no, no lo he mirado analíticamente, que es uno de sus mejores, seguro. Nunca se ha visto eh, en esos, en esos, sobre todo en, en, en EPA, en, en eficiencia, nunca se ha visto con unos tan grandes. Pero no estoy seguro. Lo voy a mirar, serpico, porque no lo he contrastado. Si es el mejor partido que ha tenido. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Creéis que este año va a haber menos big plays debido a la tendencia de dos safeties profundos de muchos equipos? Fíjate, yo creo que no, porque pienso que, a ver, es cierto que el, esta disposición defensiva se quiere anticipar a los ataques y pone este, vamos a decir, este techo. En, 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 los americanos dicen DOM, ¿no? Porque mm. cuando defienden quarters, eh, antes quarters era una defensa más agresiva donde tanto safeties como cornerbacks estaban más arriba y ahora hacen esa, esa especie de como de, de paraguas invertido, uh -huh. donde tanto los cornerbacks como los safeties te dejan más espacio en el centro, pero te protegen en profundo. Creo que contra este tipo de defensas sí va a haber menos big plays, pero eh, como ya explicó Jesús en un hilo en, en Twitter, hay muchos equipos que siguen defendiendo en Single High, en Cover 3. En, entonces, los ataques son tan potentes y se expanden tanto por el campo. A, ahora me dices tú lo que piensas, uh -huh. que yo no creo que vayamos a menos en eso. No porque precisamente estos, es decir, los equipos lo que no quieren son jugadas explosivas, está claro, no quieren big plays, no quieren ceder mucho terreno, pero esto pasa porque están cediendo excesivamente. Es decir, no seis viendo big plays porque el jugador, la, el pase está muy extendido por la liga y se permite que haya grandes jugadas de pase, con normativa, con evolución, etcétera, etcétera, cada vez son mejores atletas. No, no olvidemos que al final, si consigues matchups de uno contra uno, un Wild cyber siempre tiene las de ganar, porque son atletas de altísimo nivel y el que está defendiendo siempre está a la contra. Entonces, yo creo que Big Plays van a ver, aún así, y sigo haciendo. Como has dicho, estamos aún en 60, 70% de usos de cover 1 y cover 3, porque claro. aún no quieres abandonar la, la. No quieres abandonar el dejar la carrera, ¿no? Que es lo primero que quieres defender. Por tanto, sí, vamos a seguir viendo seguro. Está muy bien tirado porque... Y es luego big plays, Vamos a ver big plays que no, a lo mejor no son big plays de un pase súper largo, con turnos, pero sí big play a medio, pero que de, de yardas after catch claro. eh, consiga hacerte el big play. Es decir, big plays van a ver. Me parece muy interesante eso que has dicho porque a la hora de encarar tu filosofía defensiva, lo primero que tienes que pensar es ¿qué paro predominantemente? ¿La carrera mm. o el pase? Y esta nueva tendencia defensiva de la que hemos estado hablando tanto cambia el paradigma a que sea mm. paro el pase largo, sobre todo, y te concedo sí, sí. correr más. Concedes correr más, pero que no sean grandes ganancias, por eso intentas que siempre te cubran un gap y medio, el gap and a half que se llama, porque los equipos, te, o sea, parar la carrera es como, como llevar los calzoncillos. No, quizá no te hace ligar unos calzoncillos de otro color, pero tienes que llevarlos siempre. Por eso. Porque... Cuando vemos ahora equipos que en un segundo down les corren 4 o 5 yardas y se encuentran en un. Tercera y cinco, ves a los linebackers golpeándose el pecho porque no, es justo porque lo, es, que quieren, es lo que están quieren, están deseándolo. Sí, sí. De hecho, hay, una, hay una, una. Esto que se dice en Analytics, ¿no? que el mejor tercer down es el que no existe. Es claro, decir, si tú le no das. llegar un, a esa equipo, situación. No llegar a esa situación. Si, si el equipo llega a la tercera institución, es un tercer down siempre es un éxito la defensa y siempre va a buscar eso. Vamos una de por abajo. Los equipos mm -hmm. de abajo de los que hoy no hemos hablado. ¿Vuestra apuesta para el número en el draft sigue siendo Houston? No lo sé. Porque vi tan mal a los Jaguars, tan rematadamente mal a los Jaguars. Y Houston, siendo un equipo con muchísimas carencias, creo que hizo las cosas muy bien. De repente vimos que Cooley trajo una suerte de adaptación del sistema de los Ravens, de utilizar la pistol eh, muchísimas veces con Taylor, de jugar Redoption, eh, utilizar bien sus eh, running backs. Oye, ¿es, es cierto que jugaron contra un equipo lamentable, porque los Jaguars fueron muy malos. Pero no me desagradaron los Houston Texas. Creo que van a ser uno de las cinco primeras elecciones del draft, seguro, pero no sé si van a ser seguro la número uno. No sé qué piensas tú. Podría estar. Yo opto más por Lions, eh, porque es un equipo endémicamente desestructurado, yeah. es un Erial. Tampoco es el entrenador te dé mucha confianza por aquello que comenta, a lo mejor luego por detrás pues es una magníficamente estratégica que puede revolucionar, pero no, no me parece que con la filosofía que vende o demás se pueda solucionar demasiado de Lions. Y es endémico, ¿eh? en Detroit los equipos están tocados de muerte en casi cualquier deporte, no sé, ya eso es casi cultural. Eh, me parece que el Lions puede ser el pico. Nos pregunta Sergi si puede ser la secundaria de los Bucks y sus lesiones lo que más puede hacer peligrar sus posibilidades de anillo. Creo que está muy bien tirada hmm. porque... Tú lo comentabas antes, han vuelto los 22 titulares y hay ciertas posiciones, como por ejemplo la de Linebacker, donde tienen profundidad. En la de receptores, donde tienen mucha profundidad, uh -huh. eh, pero si hay eh, un hueco en el depth chart, creo que es, en, eh, sobre todo, en los cornerbacks. Creo uh -huh. que uf, han perdido a, a Murphy Banting, que el año pasado, durante la temporada regular, no fue excelente, pero en los playoffs elevó su nivel una, una bestialidad. Eh, creo que Jamel Din es un jugador que sufre mucho. Carlton Davis el otro día contra Dallas sí que estuvo muy bien, sí, pero, sí, pero por bien. detrás de eso no hay jugadores muy fiables. Entonces, si nos tenemos que poner a buscar pegas, eh, que no es fácil, a, a esto está y Bacanes, sí, yo creo que la profundidad de los cornerbacks puede ser una de ellas. Sí, es el único puntito débil que puedes tener. Todo equipo ha de tener un punto débil, excepto muy contados. Eh, es que estoy totalmente de acuerdo. Es un equipo que está armado y por ahí es donde van a encontrar... Pueden encontrar peligro, veremos. Venga, vamos Hay a aprovechar esta pregunta. Las defensas evolucionan mucho también, puede cambiar mucho esto. Cierto. Vamos a aprovechar una para meterle a, a Jason Garrett. ¿Será el año de Saquon Barkley? Bueno, tal y eh, como atacó el otro día Nueva York, yo creo que no. no lo dudo mucho, lo dudo mucho que que ser años es que no, no, ya digo, tiene necesita un, un running back de su línea, necesita de, y, y no la tiene, y entonces no tiene. puede ser el mejor running back talento generacional del mundo, si no tienes una línea que te abra líneas, o sea, que te abra sí, puertas, entonces, digamos, gatos. Lo cifrabas en el 70% aproximadamente. Sí, ¿no? más o menos, la, la, porque tenemos modelos donde nos dicen las yardas que te genera la línea y las yardas de más que te genera un running back, ¿no? Y suele estar por ahí, así que es muy difícil. Bueno, esta la, la hemos contestado al principio, seguramente no estaba, pero lo, vamos a abundar en ello. Nos preguntan si creemos que habrá una mejora en los Packers. Sí, sí realmente duda. sí. Es un muy buen equipo y iba a mejorar. El otro día también jugaron, bueno, en un campo neutro, Florida, también Rollos nunca está en Florida, siempre tiene muchos problemas, eh, contra un equipo pues, sorprendente, pero con mucha calidad. Es, es, yo lo, yo lo, esto lo calificaría como accidente. Eh, venga, vamos con las últimas. Eh, hmm. Sobre San Francisco. ¿Puede Garopolo acabar como quarterback titular? Yo antes lo decía, cuando Garoppolo ha estado sano, el ataque de San Francisco ha funcionado. Esto es una realidad mesurable. O sea, esto es así. El otro día empezó bien, él hace un partido sólido, incluso mejora en, una de, en uno de sus defectos más importantes, que son los pases que vuelan muchas yardas por el aire. Estuvo muy bien en pases de más de 10 yardas por el aire. Y yo pienso que es un quarterback limitado, lo pienso de verdad. Pero pienso que es un quarterback limitado que en ese tipo de ataque, eh, que además conoce perfectamente el sistema, puede destacar. Así que si no pasa nada raro, si no se lesiona. Yo, no sé qué piensas tú, pero yo creo que existe una posibilidad real de que juegue toda la temporada titular y que los San Francisco Fernández lo hagan bien con él. Sí, es que al decir, estoy de acuerdo contigo, es decir, eh, seguramente jugará, habrá algunos snaps concretos que usarán a Trey como arma, algunas acercándose a la Red Zone, pero, pero. Perfectamente puede acabar la temporada porque este equipo va a funcionar con Garoppolo, que es un quarterback aseado para lo que necesitan. Venga, las dos últimas, las dos últimas y Venga. acabamos. Eh, un, un equipo del que no hemos hablado todavía. ¿Qué ofrece Andy Dalton que no te dé Justin Fields? Nada. 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 <laughs> Nada. No, peor, que, te, que te, quita. te quita. Es decir, eh, el año pasado fue el 35 quarterback por EPA. Eh, que es una estética avanzada, que podéis ver dónde, dónde estoy. Aquí la explico en mi Twitter, en mi perfil. Eh, no, es que no te ofrece nada. La veteranía tampoco. Es que como game manager también lo ha hecho mal los últimos años. No te sí, ofrece eh, nada. Leía lo, hoy una estadística eres? que de los últimos, creo que eran 30 partidos, no, 29 partidos, había ganado 7 y perdido 22. Al margen de eso, al margen de eso, que es un número eh, mm. poco eh, difícil de poner en contexto, creo mm. que lo único que le puede quitar a Justin Field son golpes. Es decir, sí. dejar que la línea de, de los Ver se ajuste un poco, pero es que Justin Fields tiene objetivamente muchísimas más armas que Andy Dalton. No sé si lo ves de esa manera. Totalmente. La única cosa que se me ocurre por qué, por qué sigue Andy, Andy Dalton es la carta que sigue jugando Magnadi para sobrevivir tres semanas más cuando la cosa sí. esté mal, cambio de quarterback. Y mira, tengo tres semanas más sabiendo que es un cadáver en la NFL, porque lo es. Así que es la única explicación casi política por la que entiendo que Andy Dalton claro. sea titular. Sí, y más cuando en Chicago hay una sensación de ilusión tan efervescente con mm. Justin Fields. No, yo creo ganas que. Tres, jugar. Ganas tres semanas más. Sí, claro, claro, claro. yo pones, creo que debería jugar semanas. ya. Sí. Mm. Y vamos a acabar con una pregunta para ti, eh, Jesús. Mm -hmm. Bueno, aquí pone página, pero yo no te voy a decir página. ¿Qué recomiendas para iniciarte en las estadísticas avanzadas? Alguien que no las conozca o que no esté familiarizado con ellas, ¿qué recomiendas para adentrarte y, y cómo crees que los que no las hayan consumido deben hacerlo al principio? Pues con paciencia y con, y con mucho contexto, es decir, como siempre las estadísticas... Eh, nos hacen fotos desde diferentes lugares. Entonces, una foto no te define toda la historia. Entonces, tienes que ver varias fotos y a partir de ahí puedes componerte un poco de un cuadro. ¿no? Y sabiendo, sobre todo, qué te explica cada estadística, eh, qué te dice y qué, sobre todo, no te dice, dónde no llega. Entre eso, te puedes hacer una foto. Te recomiendo, pues. Eh, es hacer autopromo, pero es tal cual, paso eso estoy aquí, ¿no? También eh, me sigas, porque en un mal kicker verás que en el perfil tengo puestos un glosario de diferentes estadísticas con chuletas y a partir también yo retuiteo muchas cosas de páginas, porque ahora te podría decir varias, porque hay siempre y cuatro. Te recomiendo que entres en Next gen Stats, donde hay muchas estadísticas que están bastante interesantes, y en football Outsiders, que también tienen sus propios estadísticas. Estas dos, para empezar a mirar qué hay, son muy interesantes. Yo precisamente iba a hacer lo que tú acabas de decir. Creo que en castellano, estés en España, en Latinoamérica o donde sea, si es en castellano, creo que a Roma Un mal kicker, es el sitio ideal <laughs> para iniciarte porque creo, y, y en esto te felicito, creo que eres muy didáctico. Creo gracias. que a poco que, porque además todas las semanas pones clasificaciones, pones tablas explicativas y además si tenéis alguna duda, si le citáis en los comentarios de Twitter os va a contestar. Entonces, eh, no creo que exista mejor manera en castellano para estadística avanzada que, que hacerlo contigo, Jesús. Muchas eh, gracias. Hora y cuarto casi de, de programa, te aseguro que se me ha pasado volando. Encantadísimo. Me ha encantado nuestra, nuestra conversación y te invito a que en unas semanas eh, te pases por aquí si te, si te vuelve a apetecer. Fantástico, sí, sí, me, me lo paso muy bien. Muchas gracias a todos, un montón de gente aquí pasándolo bien, hablando sí. contigo y que es un disfrute, que no habíamos podido tener nunca una charla un, uno a uno en... No, y de hecho, eh, tío, yo te lo digo, ha sido... Eh, yo tengo en la cabeza varias personas que pienso, solo, yo solo quiero traer personas que considero de verdad que son interesantes, que nos pueden aportar cosas diferentes. Tú eres una de ellas, estabas en mi lista desde el principio y eres el primero porque te, siento que tenía una duda contigo, porque habíamos hablado de traerte a 100 yardas la pasada temporada para hablar un poco de estadística avanzada. No pudo ser, bueno, pues... Aquí estás, no hemos hablado tanto de eso, hemos hablado de otras cosas. Otro día seguro que bien, encontramos eh. el, el espacio. Bien. De para... hecho, las estadísticas avanzadas sirven para bueno, colarlas por ahí, no para tampoco dedicar. A un, que no seas muy cafetero, que los cafeteros pues, ya pueden seguir claro. lados si y ya eso <laughs> es otra cosa. Muy contento de estar aquí, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a, a ti, Jesús. Muchísimas gracias a todas las personas que se han pasado a, a seguirnos, a escucharnos, a dejarnos comentarios. Ha sido una gozada. Seguiremos eh, con 100 yardas. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.